Suéltame. Por favor, Dervis. ¡Retírate! ¡Retírate! ¡Atrás! Buen provecho. Disfrútalo como tu última cena. Por favor, agua para la planta, Tisel. Sí, claro, enseguida. ¿A qué tiene, señor Krem? Muchas gracias. Señor Krem, llegaron. Bien, que entren. No lo hice porque me dijiste que destruiría las paredes, no entiendo. Increíble, es increíble, maravilloso. Mira los detalles. ¿Qué te parece? Ah, dime, dime. Justo lo que pensé. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Su trabajo es maravilloso. Te lo dije, ¿no es así? Déjaselo todo a Krem, él lo manejará perfecto, todo quedará maravilloso. Sí, me lo dijiste. De verdad, Krem, es extraordinario. Se lo agradezco. Lindo trabajo. Me quedé sin palabras. Estoy a punto de llorar por la emoción. Está lleno de vida. Como si todo aquí estuviera respirando. ¿Ah? Hablando de eso, aquí tiene una pizca de vida para usted. ¿Cómo dice? Es una especie de firma que tiene Krem. Regala una a todas las casas que él decora. Yo también tengo una. Escuche, es algo para recordarle que está viva, que existe. Pero es difícil cuidarla y mantenerla así. Necesita que la cuiden bien. Morirá si comete cualquier error. Es como la vida, ¿no cree? Está bien. No importa. No, estoy bien. De veras estoy bien. Sí. Bien, mañana vamos. Amor, ¿estás en casa? Encontré el apio perfecto, te va a gustar. Era ella. Es negativo. Entonces cenaremos afuera. Mañana cocinamos, ¿sí? Oye, ¿por qué tienes esa cara tan triste? Todavía no completamos ni la mitad del tratamiento. Lo que me molesta de todo esto es que nosotros queremos tanto tener un hijo. Y hay tantas mujeres que no cuidan a sus hijos ni se preocupan por ellos. Y tantos padres que ni siquiera los besan. Y nosotros no podemos tener hijos. Es tan injusto, ¿no crees? No lo puedo creer. El mundo está lleno de injusticias, Chesín. Por favor, no sigas triste. Vamos, come. Krem, por favor, mírame. Quieres tener un hijo incluso más que yo, lo sé. Tienes que ser siempre tan reservado. Tienes que tomártelo tan a la ligera.
¿No tienes ganas de rebelarte? Cuando actúas tan normal, haces que todo sea más doloroso. No sé, grita, rompe cosas, haz algo. Quizás hagas que sea diferente. ¿Algo así? ¿Qué tal si mañana hacemos la lista de cambios que necesita nuestra vida? No se preocupe, señor. No importa, yo limpio. Yacine, ya no te trato de usted, como me pediste. Voy a cambiar el medicamento para aumentar el conteo de óvulos. Para evitar los efectos secundarios, voy a recetar tu medicamento que... Sí, en realidad son los mismos, señor Kerem. Pero Yacine los va a sentir de una manera más aguda. Mareos, bochornos, los mismos síntomas. Prescribimos clomifeno para apoyar el crecimiento, liberación y calidad de los óvulos. Pero lamentablemente el tratamiento no ha dado efecto. Ahora estamos aumentando la dosis. Así se liberarán más óvulos que estarán listos para ser fertilizados. ¿Esto aumentará las posibilidades de tener buenos resultados? No lo puedo asegurar tan rotundamente, pero vamos a probarlo. Es un proceso largo, así que vamos a ir paso a paso. ¿Quieres ir por un café? Estamos cerca de la cafetería que te gusta. Sí, está bien. No iremos. Pero este fin de semana podemos ir a ASOS. Kerem. No, Kerem, nada. Perdiste tu oportunidad de negarte. ASOS. Imagínate las comidas caseras de Nergis, el ambiente tranquilo, la chimenea, nuestras canciones favoritas. Es perfecto. Y quizás hasta llueva. Pequeño amigo, ¿nunca piensas crecer? Mira, a tus compañeros les gusta estar aquí. Voy a plantar más, ¿sí? Así nunca estarás solo. ¿Deshazte de esa carta? Parece que tienes un tesoro bajo esa carta. ¿Alguien está esperando para verla? Mírala. Vuelve a repetir. Esta mano es mía. Aquí va. ¿Hola? Hola. ¿Quién es, Kerem? ¿Cómo estás, Temis? Muy bien, como siempre. ¿Cómo está usted? ¿Y la señora Yacine? Ambos estamos bien. Te envía saludos. También denle los míos. Estábamos preocupados. Bueno, no habíamos tenido noticias suyas. Nergis decía que los extrañaba y se preguntaba cuándo vendría. Ah, justo hoy hablamos de eso. ¡Perfecto! ¡Qué buena noticia! Me alegra escucharlo. Nos iremos mañana temprano. ¿Hay algún problema con la casa? No, ninguno. La casa está lista para ustedes. Mañana voy a revisar todo otra vez. No te preocupes, iremos un par de días. Dile a Nergis que no se preocupe demasiado. Será suficiente con que nos prepare uno o dos platos. Está bien, quererme, está bien. Yo me encargo de todo. Escuche, les deseo que tengan un muy buen viaje. Gracias, ¿no te hace falta nada? No, quédese tranquilo, que lleguen sanos y salvos. Es lo único que quiero. Está bien, Delvis, nos vemos. Adiós, nos vemos. Ese niño. Anda un poco más lento, Kerem. ¿Qué hacía? Nos saludaba. Me he dado cuenta que con cada kilómetro que nos alejamos de Estambul, tú te pones un poco más feliz. ¿Y sabes qué me haría muy feliz a mí? ¿Qué usas el cinturón? Discúlpame.
tomates orgánicos. ¿Tomates? Ahí. De acuerdo, tomates. Buenos días, linda. Buenos días. Bienvenida. Puede ir. Son tomates orgánicos, ¿cierto? Sí, todos son orgánicos. ¿Quiere llevar? Claro que sí. ¿Quieren? Buenos días, señora. Hola, joven. Buenos días. Gracias. Hola, pequeña. ¿Trabajas aquí? Sí. También tengo berenjenas y pimentones, son deliciosos. ¡Ahí está! El espía que el FBI está buscando. ¡Cambio! Recibido, comandante. ¡Cambio! Está conspirando para destruir el mundo. Shh, cambio. Vamos a disparar los misiles, comandante. Psh, cambio. Aquí están las coordenadas. Coordenadas recibidas, comandante. Cambio. Todo listo, comandante. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Oigan! ¿Qué pasa? La pondré que... ¡Ah! No, no lo hagas. Lo haré. Voy a comerme una. ¿Es el lavarlo? Tenemos agua. ¿Quieres uno? ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Ah? Te lo diré, está bien. Silencio. ¿Qué? ¿Qué dices? Oiga, disculpe. Señor Kerem, aléjate. Tranquilo.
Había un hombre. Su cabeza y... No sé qué le pasó. Yo solo salí a tomar agua. No sé cómo se quitó el suero. Calma, señora. No hay de qué preocuparse. Yo me encargaré. Y el niño. Había un niño. Hijo, aquí no hay ningún niño. Tranquilízate, por favor. Vuelva a la cama. No es nada serio, son los medicamentos. Las alucinaciones son normales. Ven. Cuénteme todo lo que recuerda, por favor, con detalles. Viajábamos de Estambul a Assos. Iba a 80 o 90 por hora. Podemos continuar en otro momento, oficial. Lo intentaremos de nuevo cuando se calme. Gracias. Viajábamos a Assos, Estambul. Conducía a unos 90 kilómetros por hora. Era medio tarde. Llevaba el centro de seguridad. Salió de pronto y frenó bruscamente. Venía de arriba. Por un camino con árboles. Todos de pie. Basados en el testimonio y la evidencia presentada ante el jurado y que el acusado no iba a exceso de velocidad, el juicio quedará archivado hasta nuevo aviso. Y el acusado quedará en libertad. ¡Asesino! ¡Dios te maldiga! ¡Que Dios te maldiga! ¡Mi hijo está muerto! ¡Mi hijo! ¿Por qué quieres que me vaya tan pronto, hijo? De verdad quisiera quedarme unos días más. En fin. No debes quedarte solo en esta casa. Mamá, ya llevas 2 meses aquí. ¿Quieres tu propia vida en otro lugar? Me hace feliz verte. Es solo que... yo necesito estar solo un tiempo. Como quieras. Como quieras. Pero si algún día te sientes deprimido, sal. Grita, llora. Invita a tus amigos a casa. Intenta distraerte. No es bueno estar solo, hijo mío. Yo nunca me permití estar sola cuando perdimos a tu padre. La compañía te ayuda a superar el dolor. Cada uno tiene la cura dentro de sí mismo, mamá. Entonces saca esa cura donde quiera que esté. Y cuídate. Te lo prometo. Estaré bien, mamá. Y come la comida que está en la nevera. Cocina tu plato favorito. Invita a Yegis. Es una excelente persona. No lo digo solo porque es tu socio. Él estuvo contigo en el hospital. Bueno, todos tus amigos fueron a verte, pero Yegis es diferente. Iba casi todos los días y se preocupaba de llamarme cuando no podía ir. Si sus pies olieran bien, sería perfecto. No te burles de mí. Debes alimentarte bien. Ya llegó tu taxi. Hijo, estás muy delgado. Debes comer.
¿Qué pasa? ¿Estás bien? Perdón, pensé que eras... ¿Quién pensaste que era? Si hubiera sido un ladrón, me hubieras matado. Me llamo Berín. Pero de todas formas había venido. Estoy feliz de haberlo hecho. Por fin. Volvió la luz. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, Kerem? Amigo, escucha, yo sé que es fácil decirlo, pero por favor, reacciona. No es lo que crees. Oye, tengo una muy buena idea. Escucha, cervezas, papas fritas y una buena película. Y si estás dispuesto, probamos con un par de juegos de PlayStation. ¿Qué me dices, eh? Aunque sabes que no puedes ganarme. O quizás podríamos arreglarnos y salir. ¿Eh? Tomaré de puro. Oye, di algo, por favor. Te contaré una cosa. Pero sé que no me creerás. Amigo, eso es una locura. Perdona, pero eso es difícil de creer. ¿Qué puedo decir? Me obligas a usar comentarios clichés, Kerem. Lo que quiero decir es que tu mente está jugándote una mala pasada. No estás siendo tú mismo. Estás imaginando cosas. Ponte en mi lugar, amigo. ¿Qué pensarías si fuera yo quien te contara esto? Oye, espera. ¿Esta historia en qué me convierte? ¿Soy una especie de personaje que no cree en los fantasmas y termina muriendo de una manera terrible? Sabía que reaccionarías así. Oye, oye, lo que necesitas es un café. Bien, déjame. Estoy sobrio. No aluciné, ¿está bien? Está bien. Me callo entonces. No puedo olvidarla. A veces me gustaría que fuera como en las películas. Como esa película en que les borran los recuerdos de la cabeza. Así podría borrar el dolor que siento. Pero no puedo. Nosotros hicimos una promesa en la escuela. Antes de estar listos para enfrentar los problemas y dificultades de la vida, visitaríamos los lugares en que nacieron nuestros abuelos, ¿te acuerdas? Nosotros, hijos de inmigrantes, íbamos a nadar en el mar de Dubrovnik. Con solo una mochila, una cámara fotográfica y algo de ropa. Yo decía que te arrepentirías, y tú decías que yo lo haría. El miedo que teníamos a que el otro se arrepintiera nos motivaba aún más para continuar y seguir adelante. De hecho, creo que esa era la única razón. No teníamos dinero y nos alimentábamos de legumbres y arroz. Pero en ese tiempo soñábamos a lo grande, Kerem. ¿Y después qué pasó? Nos volvimos diseñadores. Ganamos dinero. Recorrimos el mundo por trabajo, pero nunca, nunca fuimos a Dubrovnik, Kerem. Solo era un sueño. La vida nos demostró eso. La vida venció nuestros sueños. Escúchame, ¿por qué no tomamos nuestras mochilas y partimos? Vamos a Dubrovnik ahora mismo. ¿Estás listo para luchar contra la vida? ¿Qué dices? Yo no estoy bien. No estoy bien. Buenos días. ¿Tú haciendo cosas tan temprano? ¿Qué pasó? ¿Soñaste que lavabas? Prepararé café, ¿quieres? ¿Mm? ¿Ah? Ya deja eso, no te molestes. ¿Quieres café o no? Y aquí se habla, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Chase. ¿Tú estabas allá? ¿Pero de qué estás hablando? Yo estoy aquí, ¿qué acaso no me ves? Kerem, no hay nadie, estamos solos. Escúchame muy bien. Deja de sentirte culpable porque un niño se cruzó frente a tu auto. Es su madre quien debería haberlo criado mejor. Por favor, deja de echarte la culpa, Kerem. Te volverás loco. ¡No te culpes! Perderás la razón por un niño que... ¿Kerem? Algo extraño está pasando. Tienes que salir de esta casa antes de perder la razón, Kerem. Relájate en una silla de playa, lee un buen libro y no veas a nadie durante un buen tiempo. Yo saco la maleta. No se preocupe, yo lo hago. Come algo antes de irte. Es un largo viaje, será mejor que me vaya. Gracias. ¡Nergis, ya llegó! ¡Corre! Hola, Dervis. Kerem, hola. ¿Cómo está? Sea muy bienvenido. Iré por la maleta. Nergis, ¿cómo está? Bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, pero debo irme. Está bien, que tengas un muy buen viaje. Gracias. Adiós, buen viaje. Por favor, adelante. Pero mujer. Está delicioso, Nergis, gracias. Me siento como nuevo ahora. Buen provecho. Quería hacer dulce de calabaza, pero este año salieron mozas. Y no saben bien. Esa es la menor de nuestras preocupaciones. Bueno, la verdad es que no hemos tocado las cosas en casa. No hemos cambiado nada. Pero si usted quiere... ¿Ibas a dejar el cigarro o ya se te olvidó? Quiero saber algo. La madre del niño, ¿cómo está ella? Está bien, ya todo quedó atrás. Así es el destino. ¿Por qué pregunta? Cuéntame, quiero saber cómo está. Lloró, estuvo de luto, pero ya está mejor. Es el destino, no hay nada que hacer. Yo no debería decir esto. Que Dios me perdone. Ese niño no era más que un alborotador. Siempre estaba con un palo en su mano. Y con ese palo golpeaba a sus compañeros en la cabeza. Y eso era lo mínimo que hacía. Sus profesores no sabían qué hacer. No dejaba de faltar a la escuela. Pateó a la abuela de Jalime y la pobre se cayó de rodillas. No pudo levantarse. ¿Su meñique? Le fracturó su dedo meñique. Sí. No lo quería decir y ahora no puedo parar. Que Dios me perdone. Era obvio que algo malo le iba a suceder. Su padre los golpeaba a él y a su madre. Ese maldito de Cudret. Hubiera sido mejor si solo bebiera, pero consumía un tipo de pastillas, bonsai, así creo que las llaman. Los gritos de su esposa se escuchaban por todos lados en las noches, ¿puede imaginarlo? Así que por eso su hijo, Atacán, se comportaba de esa manera. Uno cosecha lo que siembra. Todos consolamos a Isum, su madre. La ayudamos en todo lo que pudimos. Aquí ayudamos a quien lo necesita. Siempre lo hemos hecho así. Así que no se puede. Así es el destino. No hay nada que hacer. ¿Verdad? Ya pasó lo peor. Usted solo tiene que mirar hacia adelante. Pagaré la compensación que quiere ese hombre. Salgamos a darle un vistazo al jardín. ¿Por qué menciona esto ahora? Está claro que va a ganar la causa judicial. Aún así le pagaré. Bueno, es su decisión.
Entonces, esto es lo que haremos. Intente pasar desapercibido. Es mejor que no se enoje. Yo iré a buscar a Cudret. Le pediré los datos de la cuenta bancaria. Me encargaré de todo y luego le daré el recibo a usted. No es necesario que lo hagas. Toma. Espere, espere. ¿Qué está haciendo? Las cosas no funcionan así, ¿no? Escuche, este dinero... Si le da dinero a ese hombre, siempre querrá más y más y más. ¿No lo cree? Es mejor esperar. Bueno, hagámoslo así. La verdad es que yo no confío en Cudret. Voy a depositar el dinero en su cuenta bancaria y pediré el recibo para que tengamos un documento como prueba. De todas maneras, va a ganar la causa judicial. Ojalá nos deje tranquilos cuando eso ocurra. No lo estoy haciendo por ellos. Es por el niño. Oh, Dios. Le remuerde la conciencia, ¿verdad? Dios sabe que usted es inocente. No tiene nada de qué avergonzarse. Estoy harto de culparme. Ya me cansé de todo este martillo. Esa cosa. Quiero que deje de acosarme. De seguirme. ¿Qué? ¿Querer? No me digas que estoy loco. Y por favor, tampoco me digas que solo estoy viendo cosas. Por un tiempo yo... he estado viendo a ese niño. Su fantasma. Lo veo a él en diferentes formas y sé que no es un sueño porque lo veo a plena luz del día. Siempre aparece de maneras diferentes, pero sé que es ese niño. Un día va a verme al hospital. Luego a mi casa. Pero conseguí unir y vine a este lugar. Quizás no pueda encontrarme aquí. Siento su presencia. Quizás está aquí ahora. Puede que esté escuchándonos y quiere vengarse. Quiere vengarse. Pero claro, no crees esto. ¿Por qué? Hay mundos invisibles para nuestros ojos. Claro que le creo. Ya terminé. Siempre lo llevo en el bolso. Acéptelo, por favor. Es para usted. Luego conseguiré otro. Si pasa algo otra vez, rece con su corazón, no con sus labios. Vamos. Que descanse. Y por favor, llámeme si necesita algo. Nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Yo no quería este dinero. Fue Cudret. ¡Qué desgracia! ¿Él cree que este dinero le devolverá la vida a mi hijo? No lo quiero. Devuélvanlo. Este dinero no sirve para nada. Ven, Cudret. ¿Qué pasa? Oí que ese maldito regresó. Siéntate, Cudret. Vamos a hablar.
Diles que no lo acepto. Me alejaré por un tiempo. Aún te pagan, ¿verdad? No te preocupes. Sí, adiós. Estoy bien, mamá. Leía un libro. Estoy bien. No te preocupes. Está bien. Ve a dormir. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Estás bien? ¿Qué bien? Ay, qué cara tiene. Estás viendo en fiebre, hijo. Vaya a darse una ducha fría. Eso le hará bien. Kerem, ¿qué pasó? No me dejará tranquilo. Me encontró aquí también. Que Dios lo proteja. Dervis ya viene en camino y podrá hablar con él tranquilo. Ahora hágame caso, que un baño frío le hará muy bien. ¿Qué ocurrió, Kerem? ¿Quiere que llame a la señora Green? No quiero que mi madre lo sepa. Dervis, me dijo que no bebió, que solo tomó un té. Miraba al suelo como si se hubiese vuelto loco. Ay, fue terrible. Ha estado llorando. Deberíamos llevarlo con la anciana Sisson, ¿no crees? Primero hablaremos con él. Esperemos. Buenos días. Buenos días.
¿Tiene hambre? Siéntese. Tengo huevos frescos de Atice. Ella le envió sus saludos. ¿Cómo le gustan? ¿Los quiere con queso? Claro. Bajo su fiebre le dejé unas aspirinas. Sí, me las tomaré. ¿Qué pasó? Anoche fui a hablar con Cuteret. Y esta mañana me encargué del banco. Bien. Ah, si no fuera por ustedes, me volvería loco. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Conversamos un poco. Yo le dije que si ahora va a tomar el dinero, debería tener buen juicio y comprar un camión para que pueda comenzar con su propio negocio familiar. Me dio la razón. Ya veremos qué hará. ¿Podemos ir al cementerio hoy? Sí, vamos. Pero primero aliméntese. Sí, pero comamos juntos. Nosotros ya desayunamos. Pero con gusto lo acompaño si quiere. ¿Qué quieres, niño? Dime qué es lo que quieres. No fue mi culpa. No había forma de salvarte. Dime qué es lo que quieres. Dime qué quieres. ¿Qué está haciendo? Eso es un pecado. Creí que le puedes responder desde ahí. Pero me visita por las noches. ¿Vinimos aquí para pelear con la tierra? Vámonos, esto es un pecado. Vamos. Escúcheme, hay un pueblo en lo alto de la montaña. Lo llamamos Jack McClure. Era un pueblo pequeño con 20 a 25 casas, pero casi todos se han ido. Todos se fueron a otros lugares. Es donde nació Nergis. Nos fuimos cuando yo era pequeña. Hay una anciana que aún vive allá. La llaman Abuela Cisán. Nunca abandonó el pueblo. Quedó ciega cuando era joven. Algunos dicen que quedó así por alguna enfermedad. Otros dicen que no hay una razón específica. Y otros que su casa fue alcanzada por un relámpago. Como sea, ya es parte del pasado. Después de quedar ciega, comenzó a ver cosas. Cosas que nosotros no podemos ver. Pero ella nos conoce, la visitamos a menudo. Tiene un nieto que se llama Homer. Él tampoco ha sido muy afortunado, pero esa es otra historia. Las manos de la abuela Cisán, su rostro y corazón tienen poderes curativos. Quizás tenga la solución a su problema. Es una curandera. Docenas de personas la han bendecido por su ayuda. Esas cosas que usted nos dijo sobre cosas extrañas que le pasan, quizás la abuela Cisán pueda ayudarnos. Dios te escuche. Independiente de lo que piense, con el guis vamos a ir a casa a preparar un bolso. Llevaremos comida. Así que prepárese y nos iremos. El aire puro nos vendría bien. Casi lista. ¿Eso es todo? No, aún faltan cosas. También compra algo para el niño. ¿Le gusta el chocolate? Vamos, es tu turno. La gente de aquí se aleja de la abuela. No la quieren, pero hay una razón. Dicen que está rodeada de espíritus y brujos. Le tienen miedo, pero la visitan cuando la necesitan. Cuando digo brujos, no estoy hablando de espíritus malvados. No importa. Usted mismo lo verá. Podrá comprobarlo con sus propios ojos. ¿Qué pasó aquí? Estas rocas en el camino. Bueno, tendremos que llamar. Debe estar afuera con las ovejas. ¿La abuela tiene celular? No. Homer sí tiene. La abuela, por supuesto que no. ¿Qué pensaba? A veces no hay cobertura y hay que gritar. Hay que hacerlo a la manera antigua. Vamos a ver si aún tienes pulmones fuertes. No hay cobertura. Es como
cómo se puso muy feliz. Nunca ve a nadie por aquí. Mi pequeño león, mi pequeño león. Oh, mi pequeño oveja, te extrañé mucho. Hola, Homer, ¿cómo estás? Soy Kerem. Dale la mano, hijo. Vamos, mi abuela está esperando. Vamos. Ah, esperen, los ayudo. No se preocupe. Vamos, es por allá. Vamos. Abuela Cizán, Nergis, somos nosotros. ¿Eres tú? Bienvenida. Mi abuela bendita. Toma. Espere, dejemos que Nergis le explique por qué estamos aquí. Entraremos después. Por favor, sentémonos, tengo algo que contarle. Pero no se preocupe, no le hará nada. Homer, trae un martillo para arreglar esto. Dámelo. Gracias. Dervis. Ah, está bien. Kerem, acompáñeme. Adelante, Kerem. Entre. Acérquese. La abuela lo verá con sus manos. Acércate. No temas. Enséñame tu rostro. Estás sufriendo. Has estado muy triste. Tu corazón está herido. Está lleno de dolor. ¡Uy, pobrecito! Deja que salga todo. Libérate. Libérate. Te entiendo. Cálmate. Entra. ¿Qué fue lo que te siguió hasta aquí? Está justo ahí. El peor de los males. Me encantaría haberte traído más cosas. Salí con mucha prisa de casa, pero encontré algo. Es para ti. Oh, es un auto de buena calidad. Vamos, Homer, tómalo. ¿Tienes licencia? ¿Y sabes leer, Homer? Claro que sabe. Fue 2 años a la escuela, aunque el año pasado no pudo asistir. El año que viene irá de nuevo. Es inteligente. Aquí tienes. Vengan, la cena está lista. La comida huele muy bien. ¿Creen?
Podemos traer la mesa de afuera si usted quiere. No hace falta, gracias. Adelante, siéntese. Muy bien, denme los platos. Muy bien. La abuela dice que va a ayudarlo. Y usted será libre si Dios quiere. Pero ella tiene una petición. Usted no sabrá esa petición hasta que esto termine. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Homer, ¿podrías leer afuera un momento? No te alejes mucho, ¿entendido? Lo que te persigue viene del otro lado de un lugar oscuro. ¿Hay un niño? ¿El niño que te hizo estar triste? Abrió una puerta que nunca se debió abrir. Te está atormentando. Lo que quiere es venganza. Pero no puede entrar a esta casa. Tiene miedo de mí y lo que me rodea. Mis guardianes son buenos. No debes tenerles miedo. Pero la criatura que está afuera tiene los ojos puestos en ti. Puedo verlo, pero aparece ante ti solo cuando quiere hacerlo para asustarte. Si lo vieras siempre, ya no tendrías por qué temerle. Antes era pequeño, pero mientras más asustado estás, más crece. Se alimenta de tu miedo. Se alimenta y crece. No debes temerle. Sé lo que está buscando. Lo que quiere es venganza. Pero no será en este mundo, sino en el otro. Pero si te mata, no te podrá llevar a su lado, porque el infierno es donde él está. Tu alma viajará hacia la luz, y allá no podrá encontrarte. Así que quiere enloquecerte, quiere que cometas un pecado. Si te vuelves loco, nos matarás y luego te suicidarás. Yo... No. Luego irás hacia su oscuridad. Es esa oscuridad lo que él quiere. Te encontrará ahí y te torturará día tras día. Vamos a dormir. Estoy muy cansada. Su ira hace que me canse. Se alimenta de tu miedo. Se alimenta y crece. No debes temerle. Es fácil decirlo. El problema es que yo no tengo ningún guardián.
se trata del primero que mataste. Está sediento de sangre. Abuela, ya le dije que fue un accidente. El niño se cruzó. No es un niño. No lo es. Es el primero que mataste. ¡Bekir! ¡Su nombre es Bekir! ¡Te conozco, Bekir! ¿No va a hablar? Díganos lo que hizo. No hablaré frente a Homer. No me miren así. No sé cómo explicarlo. Es complicado. Vivíamos en Emigrant. Mi padre había fallecido hace poco. Intentábamos mantenernos en pie. Tenía un mejor amigo, Tanner. Vivíamos en el mismo edificio. Siempre me apoyó en los momentos difíciles. ¿Estás bien, hijo? Respóndeme. Detrás del edificio había un sitio pequeño. Ahí vivía ese maldito. Bekir. Había llegado a vivir ahí hace un par de meses. De improviso, como si estuviera huyendo de alguien. Como si se estuviera escondiendo. Andaba con su cabeza abajo. Nunca hablaba, nunca miraba a nadie a los ojos. Se mantenía en las sombras. Pero los perros conocían su corazón potente. Le ladraban cuando pasaba. Había tenido problemas con la justicia, pero nunca se probó nada. Tenía cargos por abuso. Por eso se movía de un lugar a otro. No lo supimos de inmediato, lo supimos después. Después de qué ocurrió. Cuando ya todo había terminado. Era un degenerado. No podía evitarlo. El desgraciado andaba tras los pasos de Tanner. Hasta que un día, en otoño, Tanner desapareció. Habíamos ido a la isla a visitar a mis tías. Pasamos la noche allá. Cuando volvimos a casa fue como si hubiera estallado una bomba. Tanner salió a jugar y nunca más regresó. Nadie sabía dónde había ido. Su madre me preguntaba constantemente como si se hubiera vuelto loca. Kerem, si sabes algo, dímelo, te lo suplico. Kerem, por favor, trate de verdad. Lo sabía, pero no podía contárselo. Lo sabía en lo profundo de mi corazón. Le había hecho algo a Tanner. La policía también lo interrogó, pero no encontraron nada sospechoso. Yo solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo podía seguir viviendo como si no hubiera hecho nada? No estaba bien. No podía aceptarlo. Esa noche en su casa algo ocurrió. No sé cómo explicarlo. Algunas personas están en cierto lugar en el momento indicado. Y eso lo hace especial. Ella tenía la cara de un ángel. Se llamaba Isegul. Detrás de nuestro edificio había una casa abandonada. Nadie nunca entraba a ese lugar, pero ella había visto al hombre salir de ahí. Sentía miedo y no le contó a nadie que había visto a Bekir. Tenía un gorro, de esos que cubren toda la cabeza. Había usado un pasamontañas, así que Tanner no pudo reconocerlo. El hombre que vive detrás fue él. Thank you.
Quizás él intentó defenderse y todo simplemente ocurrió por un accidente. Pero lo cierto era que ese maldito había matado a Tanner. Esperé. Intenté ponerle su zapatilla. Pensé que si lo hacía, quizás todo volvería a la normalidad. No fue así. Después. Ahora voy a fijarte lo que ocurrió después. Nadie supo lo que iba a hacer. Nadie nunca se enteró. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si se hubiera silenciado. Sentía que era el único que estaba vivo. Como si el mundo se hubiera silenciado para que yo pudiera hacer eso. Al día siguiente, a Sisley o a Besiktas. Como si hubiera sentido mi presencia, se volteó y me miró. No gritó ni se resistió, solo me miró. Me alegré de que me viera, que viera su verdugo. Era la única manera de que mi ira desapareciera. Nadie le importó quién lo había matado. La policía solo hizo un par de preguntas. A nadie le importó absolutamente nada. El egoísmo se impuso. No se ponga triste, Kerem. Nadie lo entenderá hasta que lo viva. Solo lo saben los que lo han sufrido. ¡Señor Kerem! ¡Señor Kerem, su teléfono! ¿Hola? Hola, Kerem. ¿Dónde estabas? Te he llamado más de 50 veces. Estoy bien, no te preocupes. Aquí no hay cobertura. ¿Dónde estás? ¿No estabas en ASUS? No. Bueno, sí. Estamos en un pueblo, en Chakmaklar. ¿Qué pueblo? Mira, no importa. Estoy bien, sí. Estoy con Dervis en la montaña.
¿Pero qué estás haciendo allá? ¿Deportes de invierno? Por favor, están totalmente locos. Kerem, la verdad no me parece que estés bien. Voy para allá. No, no vengas. Por favor. Ahora estoy viviendo una especie de purificación. ¿De qué purificación hablas? ¿Ahora formas parte de una secta o qué? Hola. Kerem, ¿me escuchas? Disculpa, no te escucho bien. Yo te llamo después. Hola, Kerem, ¿de qué pueblo hablas? ¿Por qué estás gritando a esta hora? La abuela dijo que tiene que dormir afuera esta noche. Si no, la criatura no va a aparecer. Necesitamos que sea la carnada. Así que tendremos que encadenarlo afuera. ¿Homer? ¡Voy al baño, abuela! Mis guardianes me susurran al oído. Me contaron lo que pasó. Escuchen. El niño muerto extraña a su madre. Él quiere estar con ella. El niño se perdió en la oscuridad. Abrió una puerta que no debía. Bekir salió por esa puerta. Siguió al niño y te encontró aquí. Ahora el niño tiene mucho miedo. Mucho miedo de la oscuridad. Si Dios quiere, todo estará bien. Pequeño, se subieron a un tractor para ir a un matrimonio. Ese camino que se ve allá es donde tuvieron el accidente. Eras muy pequeño. No creo que lo recuerdes. No podías entender lo que ocurrió. ¿No te acuerdas estando aquí? No lo sé. Cano y la abuela están aquí. Miro televisión en la tarde junto a las ovejas y cabras. Bien, ayúdame a juntar mis fuerzas. Porque las estoy perdiendo. ¿Estás perdiendo tu fuerza? No te rías. Se llevan muy bien. Ya no tengo tiempo. Me queda muy poco. Me queda muy poco tiempo. Así que esta tarde no podemos cometer errores. Cuando lo llamé por su nombre, Bekir huyó y se escondió. Tenemos que traerlo de vuelta. El miedo de Kerem atraerá a Bekir. Kerem tiene que creer que de verdad lo estamos encadenando. O no sentirá miedo. Tiene que parecer real. Dervish tendrá que ponerse en su contra. No hay otro modo de hacerlo. Ponle un poco a su té. Es bueno que el baño esté afuera, ¿no crees? Recién lo comprobé. Es agradable cuando hace calor, pero en invierno... Qué difícil debe ser. ¿Ya empezaste a leer el libro que te regalé? ¿En qué página vas? ¿En la quinta? Que Dios los bendiga. Y también a ti, Nelis. Aquí tiene que ver. Gracias. Ay, ¿de qué? ¿Te gusta el té? La casa del alcalde era la que estaba en el medio. Y la tía Hatice vivía justo allá arriba.
Ellos también se fueron a Assos. Somos los únicos que quedamos aquí. Fui a una escuela que quedaba en otro pueblo, pero también la cerraron. La abuela quiere que vuelva a la escuela, pero no puedo dejarla aquí sola. Ya acabó, me llevaré la taza. Gracias. No ha dormido muy bien estos días. ¿Por qué no entra y se recuesta? ¿Sí? Tengo sueño. Oh, cuidado, cuidado. ¿Qué le dije? Es el aire puro. Venga, acompáñeme. Lo siento, me siento muy pesado. Es normal, no se preocupe. ¿Tervísteme algo? ¿Crees que soy una mala persona? ¿Qué hice para merecer esto? Jesse, ¿dónde estás, amor? Dervis, hola. ¿Esto es un sueño? Quédate quieto. Quítame las cadenas. ¿Me puedes pasar mi celular? ¿Me puedes pasar mi celular? Perdiste la cabeza. Debe ser mi madre, seguro que se va a preocupar. No era tu madre. ¡Quítame las cadenas! ¡Nergis! ¡Nergis, ayuda! ¡Homer! ¡Homer! Abuela, soltémoslo. Me pone triste verlo así. Es por su bien, no estés triste. ¿Por qué me encadenaron? ¿Es por lo que confesé? ¿No eras tú quien me daba la razón? Eso fue antes. Estaba actuando. ¿Qué más podía hacer? ¡Eres un asesino! Ojalá no hubieras pagado los estudios de mi hija. ¡Nunca debimos aceptar tu dinero!
Ahora voy a llamar a la policía y ellos te van a atrapar. Davis, tú no eres así. Tú no harías esto. ¿Qué está pasando aquí? ¡Dime! La abuela entró en un trance y vio lo que ocurriría si nosotros te entregamos a ese monstruo. Nos perdonará la vida. Si no, nos matará a todos, incluso a Homer. ¿Estás seguro? Quizás la abuela se equivocó, ¿eh? Su problema es conmigo. No, ella nunca antes se ha equivocado. Entonces vamos a otro lugar donde haya mucha gente. No va a pasar nada. No, esa cosa nos perseguirá y encontrará. ¿Y por eso van a sacrificarme? ¿Esa es tu idea? Tú nos metiste en este problema, así que tú nos vas a salvar. Lo intenté yo. Inventé todo eso en mi cabeza. ¿Alguna vez viste que algo me acechara? No, porque no existe. No puedes engañarme. Por favor, tú lo viste. Anoche la casa temblaba. ¿Es mentira? Por supuesto, estamos en la montaña, pudo ser un terremoto. Y ustedes por algo que no pueden ver, me ponen esta cosa. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Eh? Está bien, esperaremos hasta la mañana. Pero luego llamaré a la policía. Está bien, Davis. Bien, ya puedes irte. Yo esperaré aquí. Esperaremos a que oscurezca. Te entregaremos a él, así que tiene que vernos. Y cuando venga, la abuela dirá que no tiene nada que ver contigo. Eso es lo que estamos esperando. Luego nos iremos de aquí. Pero te dejaremos aquí mismo, en la oscuridad. Él adora la oscuridad. Así que vas a pagar. Maldito seas, Kerem. Maldito seas. ¿A dónde vas? Buscaré algo para comer. Está oscureciendo. ¿No lo ves? Tengo que ir al baño. Elige el lugar que quieras. No quiero orinar. Como dije, elige el lugar que quieras. ¡Anda! Aquí estamos otra vez tú y yo. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Tengo entendido que hay un pueblo cerca de aquí llamado Chacmac o algo así. Debe estar hablando de Chacmaclar. Ajá, Chacmaclar. Deme un momento, déjeme anotarlo. ¿Cuál es la manera más fácil de llegar? ¿Por qué quiere ir? Ya nadie vive ahí. ¿Cómo va a visitar a la abuela Sisan? Estoy buscando al señor Dervis, quizás usted lo conoce. ¿Cómo puedo llegar? Bueno, el camino dura más o menos una hora. Muy bien. Ten en cuenta que es un camino difícil. Entiendo. Tiene que seguir por esa calle. ¿Cuál calle? ¿Esa? Así es. Entiendo. Cuando llegue al siguiente pueblo, pregunte por la autopista. Esta noche, sin importar lo que escuches,
Escóndete aquí. Y no vayas a salir, ¿de acuerdo? De acuerdo. Mi nieto, cariño mío. Salgas de ahí. ¿Tempis? Trae a Cano. Llévenme con él, ya es hora. Ven, vamos, Cano. Llamar a mis guardianes. Se van a aferrar a mis brazos. Mi alma me abandonará. Mi cuerpo permanecerá. No tengan miedo. Y por favor, no interfieran. Pase lo que pase. ¿Qué estás haciendo, idiota? ¡Muévete! ¡Clara! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Dios. Es Isan. Maldita bruja, esto es obra tuya. ¿No es así? McClare. Debería haber un solo camino, no tengo idea. Sí, sí, le tomé el pulso, está vivo, pero inconsciente. Ya vi. ¡Está aquí, abuela! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó!
su joroba. El niño está en su joroba. ¿Cómo fue que terminé aquí? Lo siento, hombre. La ambulancia viene en camino. Abuela, ¿qué vamos a hacer? No interfieran. Dejemos que Kerem lo mire para que recuerde su odio. ¡Abuela! ¡Tiene que proteger a Homer! ¡Tiene que protegerlo! ¡Cuiden a Homer! De todos estos niños mereces sufrir en lo profundo del infierno. Esos pobres niños, ¿acaso no tienes conciencia? Convertiste sus vidas en un infierno. Sus almas quedaron atrapadas en la oscuridad. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Tu corazón está podrido. Debes saberlo. Debes ver tu maldad a través de otro corazón. Es la única manera. Estoy preparada para dar mi corazón. Estoy lista, Dios mío. Escúchame, Kerem. Esta es mi condición. Cuida de mi Homer. Protégelo. Que la abuela nos pidió. ¡Abuela!
¡Abuela! ¡Abuela, levántate! ¡Abuela! ¡No! ¡Kerem! ¡Kerem! ¡Kerem, ¿estás bien? ¡Kerem, me escuchas! ¡Abuela! ¡Levántate! ¡Delvis, ¿qué pasa? ¡Delvis, ¿qué pasó aquí? No tengas miedo. Hay otra vida que tus ojos no pueden ver. Y yo estoy ahí. La vida está en todas partes. Siempre. Siempre. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. Tú decías que la vida está en todas partes. Y fuiste lo mejor de mi vida. No sé cuántas vidas llegaré a tener ni en cuántas formas distintas. Pero quiero que estés en todas. Quiero que siempre estemos juntos. Espérame. En la siguiente vida. ¿De acuerdo? Con un poco de paciencia ese día llegará. Por ahora tengo a alguien a quien cuidar. Esperaré a que él crezca. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Nasıl olsa soru sormaz kimse sana.